Hola, buenas tardes a todas y a todos que están aquí presentes en el auditorio y a quienes nos siguen por Facebook, aprovechando las tecnologías. Vamos a empezar con la presentación del libro de Jules Falquet, Pax Neoliberalia, el cual forma parte de una de las actividades tanto del seminario, del Diplomado en Economía Feminista Emancipatoria, promovido por el Grupo Tierra de aquí del CESMECA, el Grupo Claxo en Economía Feminista Emancipatoria y por la Cátedra Mercedes Olivera del mismo CESMECA. Así, esta presentación es también parte de las actividades de esta cátedra. Vamos a empezar entonces con nuestra actividad. Yo soy Amaranta Cornejo, soy integrante del Grupo Tierra. Voy a leer supersónicamente un resumen de las intensas y profundas discusiones que tuvimos esta semana en el diplomado. Entonces, comienzo diciendo que esta fue una semana llena de dudas, sentires y pensares intensos a partir de las propuestas que ciertas autoras, como la misma Jules, han hecho a partir de o desde el feminismo materialista francófono. La primera aclaración que tuvimos y que se fue remarcando a lo largo de la semana, fue que es pertinente retomar a este feminismo como un método y no como un cúmulo de categorías que se usan de forma fija en los análisis de las diversas realidades en las cuales transitamos y a las cuales habitamos. Otra de las características que debatimos en varios momentos fue sobre lo que caracteriza a este tipo de feminismo, y que tiene que ver con el análisis de las relaciones sociales que configuran clases sociales de sexo, raza y clase. Cuando hablábamos de sexo, era importante recordar cada vez que íbamos más allá de la sexualidad. Y así, recordando junto con una de las pioneras como es Simone de Beauvoir, diremos que este feminismo materialista es antinaturalista, porque se aleja de la biologización, sin desconocer lo biológico. Esto fue uno de los debates que discutíamos también en el pasillo. Y esto nos permite entender cómo se crean los grupos sociales y por ello estábamos hablando de personas racializadas, sexualizadas o proletarizadas. Retomando autoras como Colette Guillaume y Monique Wittig, abordamos la crítica a la ideología de la diferencia. Así, las categorías de sexaje y apropiación nos permitieron reconocer que el sexaje se relaciona con la dinámica de apropiación de una clase por la otra. La apropiación la entendimos como una apropiación física directa de un cuerpo feminizado en tanto máquina de producción de trabajo y de fuerza de trabajo, un trabajo que no es medible ni cuantificable. Hablábamos de apropiación de todo el cuerpo para reconocer que se va más allá de la fuerza de trabajo. Discutimos las propuestas de interseccionalidad y de imbricación. Esta última nos la trajo a la memoria Jules a partir de la experiencia de del colectivo del Río Combahí, que en Boston en la década de los 70 nos permitió entender cómo no siempre estamos apropiadas y explotadas, sino que fluctuamos entre ambas dinámicas. Revisamos también distintas propuestas teóricas hechas por Paola Tabet. Comenzamos con el acceso jerarquizado a los instrumentos y las armas a partir de la diferenciación social entre mujeres y hombres. Ellos tienen el acceso garantizado, mientras que nosotras no o no siempre. Al abordar la cuestión de la sexualidad, Tabet nos permite entender la continuidad de la desigualdad en el intercambio económico sexual a partir de reconocer tres condiciones. Uno, tener menos acceso a recursos y tener menos acceso al conocimiento, y el tercero, estar bajo amenaza de violencia. En el grupo nos preguntábamos cómo nos ubicábamos desde estas tres condiciones. La misma Tabet nos propuso la categoría de amalgama conyugal para entender la dinámica de apropiación y la cesión de distintos tipos de trabajo realizado por nosotras las mujeres: el doméstico, el emocional, el sexual y el procreativo. Así, pudimos entender el continuum del intercambio económico sexual que va del matrimonio a la prostitución. Las posibilidades para romper este continuum serían poner en el mercado de trabajo todos los tipos de trabajo, siendo lo ideal hacerlo desde una postura de autodeterminación, como lo recordaba Mercedes, para que este continuum no reproduzca totalmente al neoliberalismo.
A partir de Andrea Michel, revisamos con el corazón apretujado el complejo militar o industrial, para entender cómo la lógica industrial está contaminada, por decirlo suavemente, por la lógica bélica y militar. Este complejo imbrica a la industria, el ejército, la política, los medios y tristemente también a la academia. Es en esta discusión que resultó vital el binomio fatal de hombres en armas y mujeres de servicios. Este binomio entraña condiciones de precariedad laboral, ya que ambos grupos se insertan en la economía informal y viven una alta movilidad geográfica. En el grupo aportamos distintos ejemplos de este binomio, como sería la Ley de Seguridad Interior que tenemos actualmente en México, los feminicidios, la guerra que existe en México pero de la que no se habla como tal, y la complicidad de los medios a partir de su silencio. A pesar de lo totalitaria que puede parecer la violencia que se genera desde este binomio, también reconocimos, quizá tímidamente, que tenemos ciertas resistencias, que las hemos generado, como este mismo espacio, ya que compartimos información, revirtiendo así la pauta señalada por Tabé de que las mujeres no tenemos acceso a la información. En el penúltimo día, es decir, ayer, con los ánimos bastante alicaídos, revisamos ciertos feminicidios en Ciudad Juárez. Lo primero que nos ayudó a hacer Jules fue a clarificar por qué la categoría de misoginia volvía a histórico estos crímenes. Desde una mirada feminista materialista, repensamos que el objetivo de los feminicidios es el desplazamiento de un conjunto, es el disciplinamiento de un conjunto de mujeres y hombres racializados y proletarizados para desmoralizarles y desorganizarles si quisieran acaso exigir algunos derechos. Siempre lejos de la clave misógina, como explicación de los feminicidios en Juárez, Jules nos presentó la hipótesis retomada desde Diana Washington de que estos crímenes eran la continuidad de una política de control poblacional a través de la violencia y del terror que éste genera. Y tal continuidad vendría desde la Brigada Blanca creada a finales de los años 60 aquí en México. Abordamos también el rol de la desinformación de los medios de comunicación, que al solo cumplir una función de difusión, abonan a que la guerra de baja intensidad desde lo psicológico, al mismo tiempo que abren la brecha para que se normalice la violencia generada a partir de la guerra contra el narcotráfico, declarada por Felipe Calderón. Por último, reconocimos que los feminicidios cometidos en el ámbito doméstico reflejan la permisividad social y legislativa porque se cometen en la privacidad del espacio, en el espacio y la relación conyugal. Con esto último voy a pasar a analizar, a comentar más bien el primer capítulo de este libro, no sin antes decir que este libro está escrito de manera encarnada y situada y aborda el continuum de la violencia en sus niveles doméstico, bélico, paraestatal, que bien podría ser el narco en México, colonial y recolonizador. El libro nos permite identificar y entender la inestabilidad de la situación actual, donde más que una paz libre de violencia, vivimos una paz atravesada, si no es que constituida por el continuum de las violencias. Y ahora sí, comentando el primer capítulo, del cual hice una lectura que me llevaba entre México y El Salvador, me respondía a la pregunta de cómo es que podemos entender a la violencia doméstica como una forma de tortura. Dicho así, podría parecer descabellado o exagerado, pero si leemos el artículo escrito por Jules, podemos reconocer cómo este tipo de violencia se distingue por una lógica bélica que puede responder al binomio de hombres en armas, mujeres de servicios. Y así podemos reconocer también el continuum entre lo individual, lo privado y lo colectivo. Vemos que así como la tortura, la violencia doméstica tiene una intencionalidad y una sistematicidad. Ambas generan la apropiación en sus expresiones de apropiación del tiempo, de la obligación sexual, desde los medios del confinamiento espacial, la amenaza física que finalmente se llega a cumplir y la coerción sexual. Y por último, al igual que la tortura, cuando alguien ve o presencia o escucha que se está cometiendo violencia doméstica, no se dice nada. Así, se distingue el carácter sádico de generar confianza al tratar bien para posteriormente controlar y violentar, generando al mismo tiempo una apariencia de respeto social por parte de quien tortura y de quien ejerce la violencia doméstica.
En cuanto al estudio de las secuelas de la tortura, bueno, aquí es muy importante ver este mecanismo de cómo quienes sufren estos dos tipos de violencia ceden su propia voz como una forma de autoprotección. Tabet reconocería en esto una de las condiciones del continuum del intercambio económico-sexual. Esto es un ejemplo de los muchos condicionamientos sociodinámicos que nos permiten hablar de secuelas, ya que lo aparentemente individual es una afectación colectiva, y ahí se reconoce el carácter relacional de la violencia doméstica como forma de tortura y no como un acto aislado. Ahora, ¿cómo nos podemos explicar que esto siga sucediendo? ¿Cómo es posible que la violencia doméstica siga teniendo este tinte de tortura? Christine Delphi nos permite entender a la conyugalidad como la base social para el espacio de excepción legal desde y por el cual se configuran masculinidades violentas. Es decir, que lo privado oculta la violencia ya que no la sanciona desde la colectividad o desde la sociedad en tanto leyes. Esto nos remite nuevamente a las dinámicas de apropiación y del intercambio económico-sexual. Para esto cito a Jules, cuando nos dice: la violencia es algo muy diferente de la manifestación aislada de pulsiones psicológicas profundas que estarían ligadas a los cromosomas masculinos. Sabemos que la socialización de los hombres los prepara para una posición social en la cual el uso de la violencia es legitimado en condiciones precisas, como la conyugalidad y la paternidad, y ahondaremos en ello en el siguiente capítulo, el que habla sobre Turquía. De igual forma, las mujeres son educadas en su mayoría para aceptar esa violencia, que les parece natural e incluso a veces la ven como una manifestación de amor. Fin de la cita. Si la violencia doméstica no es un acto individual, sino producto de un tipo de socialización que se refuerza y refuerza la apropiación y el intercambio económico-sexual, entonces se entiende la frase de la guerra de los sexos, porque devela la acción de la guerra de baja intensidad. Dos ejemplos de esto serían la representación mediática, que nos prepara para naturalizar y aceptar, y la criminalización de la disidencia heteropatriarcal. Situándonos en México, este texto sobre El Salvador nos permite entender por qué se insiste en que los feminicidios no son ejecuciones inconscientes, como bien nos señala Jules, y por qué se invisibilizan. Aquí emerge la noción de guerra de baja intensidad porque los responsables directos lo son por omisión y no por acciones concretas. El feminicidio sí lo es. Haciendo un comentario al segundo capítulo titulado «Más allá de las lágrimas de los hombres, la institución del servicio militar en Turquía», diré que este me permitió reconocer cómo la balanza del acceso al conocimiento y a las armas se inclina a favor de las personas sexualizadas como los hombres. Vemos, en primer lugar, en este artículo, que el realizar el servicio militar establece una diferencia entre el ser hombre y el ser mujer socialmente. Por otro lado, mientras que cuando son los hombres quienes viven incluso violencias bien cruentas, como la tortura, esta vivencia sirve para generar una empatía social que puede llegar hasta la permisividad de justificar sus actos violentos contra otras personas como efectos de los traumas que vivieron durante los 3 meses de su intensa vida recluida militarmente. Este capítulo sirve de testimonio sobre la interrelación de las armas y la ostentación de sus conocimientos y uso por parte de los hombres, yendo a lo que Tabet, como hemos visto ya, propone como el binomio hombres en armas, mujeres de servicios, para entender la jerarquía que se erige a partir de ese periodo de entrenamiento que es el servicio militar turco. En México es distinta esta realidad. Así, siguiendo a Jules, se puede responder a la pregunta que ella plantea, y la cito: ¿para qué oponerse a una institución como el servicio militar en Turquía que le promete a uno, y lo digo en masculino, desde ciertas pruebas una vida de privilegio? Fin de la cita. Yo encuentro que justo aquí radica la intencionalidad de esa violencia militar, es decir, instaurar una jerarquía social y la aspiración de colocarse en ese escalafón. Es por ello que, a diferencia de la vivencia de las mujeres en situaciones de violencia doméstica, como las que se presentan en el capítulo de El Salvador, los hombres turcos viven una violencia y una apropiación, en el sentido de Guillaume, transitoria, lo cual la vuelve también más soportable, saben cuándo va a terminar.
y saben también que al final de esos 3 meses se colocarán en un peldaño siempre más alto que el de cualquier persona sexualizada como mujer. Cierro este comentario con una cita que me recuerda la postura epistémica del feminismo materialista francés y que me permite entender que, y cito, la violencia es enseñada a ciertos grupos sociales a quienes toda o parte de la sociedad atribuye el privilegio de su uso legítimo, fin de la cita, es decir, a aquellos sexualizados como hombres. Gracias. Y gracias. Voy a dar la palabra a Rosa Luz para que comente el tercer capítulo sobre los asesinatos en Juárez que ya mencioné y que el día de ayer revisamos en el grupo del diplomado. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues yo voy a comentar un poco sobre el tercer capítulo del libro de Paz Neoliberalia, que se titula Feminicidios en Ciudad Juárez y Recomposición de la Violencia. Pues creo que Amaranta ya hizo una buena síntesis de este capítulo y quizás como yo voy a destacar algunos aspectos que me parecen importantes de esta lectura y lo que a mí me hizo reflexionar, ¿no? Porque creo que este capítulo que toca un tema tan sensible como los feminicidios en Ciudad Juárez y que Jules lo analiza desde distintas perspectivas, o sea, como hace un recorrido sobre el significado y de dónde nace el concepto de feminicidio y así nos lleva a distintos análisis que se han elaborado a partir de lo que sucede en esta región de México y del mundo. Y ella nos pone el acento en algo muy importante y nos recuerda que que lo que sucede en Ciudad Juárez, como en muchas otras ciudades, como lo vivimos también aquí en Chiapas y como en muchas ciudades fronterizas, no es un fenómeno local, es un fenómeno donde lo local refleja lo global, en el sentido de que lo global es lo que está sucediendo en lo local. Y en ese sentido, ella se aleja de los análisis que nos ofrecen una mirada sobre como una estigmatización sobre el machismo o la cultura de violencia machista a nivel local o cultural del machismo mexicano. También se aleja de los análisis que ofrecen una mirada más más hacia un mensaje entre hombres, y ella pone el acento sobre todo en tres pistas que ella nos ofrece para analizar qué es lo que está sucediendo en esta región. Ella dice que es muy importante recordar quiénes están siendo violentadas, de qué asesinatos, de qué feminicidios se trata, sin dejar de lado todas estas herramientas de sexo, raza y clase. Entonces, también pues ella nos ofrece ese es un primer análisis, ¿no? Como tenemos que ver de quiénes se trata, ¿no? Después nos dice, qué consecuencias tienen los feminicidios en Ciudad Juárez. Y una de las consecuencias, y como uno de las cosas que habría que analizar, es, ¿qué pasa cuando mujeres pobres, racializadas,
están siendo asesinadas y de la manera que está sucediendo, ¿no? Y esto, pues para ella es un mensaje muy claro hacia las mujeres, ¿no? También como frenando toda posibilidad de organización y toda posibilidad de emancipación, y además dejando un mensaje muy claro que son las mujeres que tienen que estar restringidas a los espacios privados, porque son mujeres trabajadoras principalmente, al menos sobre las que ella está haciendo referencia, ¿no? Y posteriormente ella dice, bueno, una tercera pauta de análisis tiene que ser qué discursos se están elaborando a partir de estos hechos. Y estos discursos también, ¿qué consecuencias se están teniendo, ¿no? Un discurso de confinamiento de las mujeres a los espacios privados, de necesidad de protección, y todas estas son herramientas que permiten al poder un control sobre estas mujeres y sobre las mujeres y sobre el espacio social. Y quizás como algo muy importante, después de esta semana de compartir con Jules todas estas herramientas que ella nos ha brindado de análisis, ¿no? Y principalmente el concepto de sexaje, apropiación y la apropiación como una forma distinta de explotación, y entendiendo que las mujeres, a partir de este análisis, podemos comprender que las mujeres son la base de la economía capitalista y de la economía neoliberal. Entonces, en este sentido, creo que una reflexión que tengo a partir de esta lectura es que, si las mujeres están a la base de la economía, la emancipación de las mujeres es una amenaza al sistema, y por lo tanto el sistema ha declarado una guerra a las mujeres, que se puede ver en Juárez, pero el Juárez como un síntoma y como un reflejo de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Y para ser más específicos, mucho de lo que sucede también aquí en Chiapas y en esta frontera. Creo que estas son como parte de mis reflexiones de esta lectura, y los invito a que leamos cada uno de los capítulos de este libro. Bueno, a mí me tocó comentar el capítulo cuarto, que se llama Luchas decoloniales en torno al territorio cuerpo, de la guerra al extractivismo neoliberal en Guatemala. Pero antes yo quería decir que, como ustedes ya se habrán dado cuenta en el transcurso de la semana, aunque Jules plantea que su feminismo materialista es francófono, ¿sí? ¿Qué quiere decir solo para las que hablan francés? Y yo no hablo francés, pero también me siento incluida en esa corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante, y creo que estarán de acuerdo las compañeras que estuvieron en el diplomado, recuperar para nuestro feminismo las bases materiales de todo el problema de el despojo de nuestro sexo, la explotación de nuestras
de nuestros recursos, de nuestro trabajo, de nuestra clase, ¿sí? Y lo mismo, ¿verdad?, la opresión, la discriminación desde el punto de vista cultural y racial, ¿verdad? A mí me parece que recuperar esta integralidad de la visión de los problemas fundamentales de pues el sistema actual, que están produciendo y reproduciendo al capitalismo, sí, ¿verdad? Y junto con eso todas nuestras pues nuestros problemas como mujeres, pero también nuestros problemas como parte de una sociedad dominada del tercer mundo, sí, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Sí, que a través de la historia de nuestros feminismos, que aquí en México empiezan por ahí de la década de los 60, hasta la actualidad, pues ha habido ya bastantes cambios, sí, bastantes rompimientos entre las feministas, sí, que a veces nos distancian, a veces nos vuelven a unir, sí, pero que han causado en mucho una gran dispersión de la fuerza de las mujeres, de la fuerza que tenemos que aportar para la transformación social. Entonces, pues, yo creo que esta visión en su integralidad nos permite también tener suficientes ángulos de integración para ver que lo importante es la transformación del mundo y que para esa transformación tenemos que unir fuerzas y que nuestras diferencias, que a veces parecen muy grandes, ¿sí?, en realidad, ante el problema que tenemos, que es un problema sistémico, muy complejo, pues resultan poco significativas si realmente trascendemos, ¿verdad?, a estas desigualdades entre nosotras, ¿sí? Yo quería decir, ¿verdad?, de cualquier manera podemos ver como tres grandes campos dentro del feminismo, ¿sí? Los que seguimos conservando esta base materialista, ¿verdad?, con variaciones, ¿sí? Los que hacen énfasis en las cuestiones identitarias, psicológicas, ¿sí?, ¿verdad?, y mucho más referidas a la subjetividad y a los problemas de la sexualidad y el reconocimiento de la sexualidad. Y por otro lado tenemos los feminismos oficiales, ¿verdad?, que están usando los conceptos de género y de subordinación, más que para la liberación de las mujeres, para prolongar la reproducción del sistema social y por lo tanto nuestras subordinaciones, ¿verdad? Entonces, en este panorama, así que Jules nos ayudó a ubicar en esta semana, ¿verdad?, a mí me parece que este cuarto capítulo del libro también ilustra esta integralidad de los tres elementos subordinadores de las mujeres y de la sociedad, ¿sí?, ¿verdad? Es muy interesante cómo en Guatemala, y en el análisis que hace Jules aquí, que desde luego las invito a leer porque muestra realmente una continuidad de los tres elementos a través de las diferentes etapas de la historia de Guatemala, que nos permite ver cómo los cambios que se han dado en estas subordinaciones realmente representan una adaptación, podemos decir, a los diferentes momentos del desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Y desde luego dentro de una posición, dentro de un análisis de esta situación
colonial de Guatemala, pero en una situación de militarización es muy especial en toda su historia, ¿sí? Bueno, yo voy a ser muy breve porque le quiero dejar la palabra a Jules para que profundice en este análisis tan rico. Ella nos hace en su capítulo cuarto una división como en tres etapas de la historia de Guatemala. La primera etapa es la etapa de la guerra, que empieza en los 60s, ¿verdad?, y que no se acaba hasta los acuerdos de paz en el 96. Una segunda etapa es la posguerra, como ella le llama, ¿sí?, y una tercera etapa es la situación más reciente, más actual, ¿sí? Entonces, de la primera etapa, ¿verdad?, pues nos recuerda todo el proceso de la guerrilla de los 60, ¿sí?, ¿verdad?, donde por un lado el PGT, que es el Partido Comunista de Guatemala, encabeza una lucha para defender al campesinado de una guerra capitalista brutal que existió en Guatemala, en donde la discriminación étnica y racial, ¿verdad?, han sido fundamentales para determinar una contradicción que es muy importante en Guatemala, aún en la actualidad, que es la división tremenda que hay entre la sociedad mestiza y la sociedad indígena, los grupos indígenas vistos como una unidad, ¿sí?, ¿verdad? Esto es producto, plantea Jules, ¿verdad?, del proceso de dominación colonial que está ubicando esta característica de las subordinaciones y de la dinámica social en Guatemala como parte de la dinámica social capitalista en diferentes momentos, es decir, desde los 60 hasta la actualidad. Un elemento que resalta, ¿verdad?, en este proceso es cómo el proceso de militarización, que es una militarización que abarca pues territorio, tierra, territorio, pero en general toda la vida de la sociedad y especialmente de las comunidades indígenas, tiene como un objetivo fundamental el terror, ¿sí? Y cómo ese terror se asienta, se siembra fundamentalmente en las mujeres, ¿sí?, ¿verdad? Aterrorizar a las mujeres como un elemento para disuadir a los grupos indígenas de las rebeliones, ¿verdad?, ha sido fundamental, ¿sí? Y sobre todo en la etapa de la guerra arrasada, ¿verdad?, que desató Ríos Montt, ¿sí?, en los 80, 81, 82, ¿verdad?, fue fundamental este terror hacia las mujeres indígenas, ¿sí?, sobre todo utilizando, haciendo una utilización de su maternidad, ¿sí? El hecho de que se citaba a las gentes, en las comunidades, a las mujeres que estaban allí, para obligarlas a decir a dónde estaban los maridos que estaban integrados en la guerrilla, ¿sí? Les obligaban a las mujeres a dejar a sus hijos en la plaza de la comunidad y allí ellas en la orilla, los soldados les pusieron gasolina y las mujeres vieron cómo se murieron sus hijos calcinados, ¿verdad?, en medio de esto. Ya se imaginan las mujeres en esta situación, ¿verdad?, pues las que somos madres sabemos
qué es lo que significa eso y cómo ese terror pues llega a enloquecer, ¿verdad? Es algo muy violento, pero junto con eso se dieron cosas que parecen de un cuento trágico, ¿sí? ¿Verdad? Los niños azotados contra las piedras, por ejemplo, ¿sí? ¿Verdad? Todo este tipo de acciones terribles, ¿sí? ¿Verdad? Fueron para crear esta situación de terror y para justificar las grandes masacres que se hicieron, ¿verdad? Que fue, pues han sido calificadas jurídicamente de genocidio, ¿sí? ¿Verdad? Porque fueron con el propósito de exterminar a una población insurgente, ¿sí? ¿Verdad? No eran cosas casuales, sino tuvieron un objetivo político y jurídicamente, ¿verdad? Considerado, se consideran estas acciones como un genocidio, ¿sí? Bueno, esta parte de la guerra y la utilización de las mujeres, ¿verdad? Ha sido muy interesante porque no solamente se puede entender a la población como víctima de este terror, sino también hay que entenderla como combatiente en contra de este terror, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres y toda la población refugiada, que fueron casi 50,000 aquí en Chiapas, ¿sí? ¿Verdad? Son un ejemplo de resistencia, de fuerza, de valor, ¿sí? Y no solamente eso, de cómo las mujeres organizadas estuvieron apoyando desde el refugio a los combatientes, no solamente apoyando el traslado de víveres o qué sé yo, ¿verdad?, hacia Guatemala, sino también hicieron una cantidad de artesanías, como ustedes no se imaginan, que estuvieron vendiendo en el mundo entero para poder apoyar a los combatientes en Guatemala, ¿sí? Eso lo podemos decir ahora, antes no se podía reconocer, ¿verdad? Pero esto lo sabemos perfectamente y cómo a estas acciones pues apoyaron diferentes grupos aquí en Chiapas, incluyendo pues cómo se llamaba el Movimiento Cristiano por Refugiados, ¿no? Que fue un elemento muy importante, pero otras ONGs también, ¿sí? Una cuestión muy importante fue la organización de las mujeres, ¿verdad?, para la defensa de los derechos, sobre todo al retornar, ¿sí? Mamá Maquín, Ishmucané, Flores Unidas, ¿sí?, que eran tres organizaciones que correspondían a tres organizaciones político-militares de Guatemala, el EGP, las FARC y ORPA, ¿verdad?, que fueron las organizaciones que después unidas fundaron la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Pero aquí en el refugio nacieron estas organizaciones de mujeres que fueron muy importantes para que se tomara en cuenta los derechos, las necesidades y los intereses de las mujeres para el retorno. Voy a mencionar algo muy sencillo, pero que fue muy importante, fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra, ¿verdad? El regresar a Guatemala como copropietarias de los terrenos, ¿verdad?, fue algo muy importante. Y fue una lucha que se dio en muchos aspectos, desde la cuestión de la investigación jurídica para ver si esto era posible en Guatemala, y verdad que lo hicieron aquí los abogados que nos asesoraban, pero cómo a la hora de poner en práctica
estos acuerdos de que sí era posible que las mujeres fueran reconocidas como propietarias. Todos los problemas que se dieron, en la mañana se hacían unos censos, ¿verdad?, incluyendo a las mujeres, y en la noche regresaban las autoridades de Guatemala a hacer las listas solo de los hombres, ¿sí? Entonces ya se imaginan al día siguiente, ¿verdad?, la lucha que teníamos que dar para poder recuperar los acuerdos tomados, ¿no? Bueno, eso fue una cosita, pero también ya en el retorno, ¿verdad?, fue muy interesante porque, por ejemplo, en Chaculá, la primera asamblea, pues hombres y mujeres propietarios, amos de la tierra. Entonces, los que mandaban eran hombres, por supuesto. Entonces, a la hora de dirigir la asamblea, dijeron, bueno, los hombres van a hacer las cercas de este lado y las zanjas de este lado. Las mujeres los van a hacer las zanjas y las cercas de este lado. Y entonces las mujeres dijeron, no, no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Yo me acuerdo a la María Guadalupe levantándose y diciendo, nosotras decimos que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? Vamos a hacer las zanjas y las cercas así, si ustedes van a lavar, a planchar, a hacer la comida y a mantener a los niños mientras nosotras estamos aquí, ¿sí? Entonces le dije, no, ¿cómo?, dijeron los hombres, ¿no? Y fue realmente el discutir allí, ¿verdad?, cómo el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, es parte de los aportes de las mujeres en toda la dinámica. Bueno, yo no me voy a extender mucho más, nomás quiero decirles que ha sido el aporte de las mujeres muy importante en todo el planteamiento de las luchas en Guatemala. Menciono muy rápidamente la segunda etapa, que es la de la posguerra, y allí las organizaciones feministas de las mujeres mestizas fueron fundamentales, sobre todo para exigir el castigo a los crímenes de guerra, ¿sí? Y esto fue algo fundamental, ¿sí?, con el apoyo de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, como Eda Gaviola, que ha venido aquí también a asesorarnos trabajos, ¿sí?, que trabajaba en Calde H, ¿verdad?, pero otras muchas organizaciones como Tierra Viva, ¿sí?, o personas, mujeres militantes como Luz Méndez, ¿sí?, cómo realmente se organizaron para exigir el castigo a los responsables de las grandes masacres. Se hicieron entonces demandas jurídicas, ¿verdad?, y ahí están todavía presos varios de los responsables de las masacres. Entre esto podemos mencionar pues todo el juicio que se hizo a Ríos Montt, ¿sí?, en donde fue muy importante el testimonio de las mujeres indígenas y chiles, ¿sí?, ¿verdad? Fue realmente para ellas muy doloroso, ¿sí?, muy terrible, el revivir y de exponer públicamente, ¿verdad?, sus testimonios, ¿verdad? Sin embargo, se logró que hubiera el reconocimiento público de las masacres y de la culpabilidad, aunque no se logró nunca el castigo total, ¿verdad?, porque se argumentaron enfermedades y no sé cuántas cosas de Ríos Montt. El caso es que se murió y no se pudo hacer la justicia que se merecía por realmente unas masacres de
con el costo de miles y miles de vidas, miles y miles de refugiados, miles y miles de desaparecidos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esta segunda etapa de que nos habla Jules, pues es muy importante por esa dinámica, ¿verdad?, que fue como una reivindicación, una reafirmación de los derechos de las mujeres y de los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Esta etapa nos muestra también, al mismo tiempo, una lucha contra otro momento de la militarización, porque aunque ya no estaban los militares en el poder y había un gobierno supuestamente democrático, el ejército en Guatemala sigue estando aliado con los grandes empresarios, ¿sí?, y tienen el control de buena parte del territorio, sobre todo de las zonas petroleras y de, bueno, y los empresarios del café, ¿verdad?, desde el siglo XIX, con las grandes fincas donde se explotó la mano de obra indígena y se sigue explotando, ¿verdad?, han sido fundamentales para la dinámica económica. ¿Por qué menciono esto? Porque en todas las etapas Jules nos analiza la parte económica, ¿verdad?, la parte de la violencia militar y la parte de la dominación militar sobre la vida de la población y la dominación del sexo en relación a las mujeres, ¿sí? Menciono ya por último la tercera etapa, ¿verdad?, donde realmente hay un cambio fundamental que no vamos a analizar aquí, o por lo menos yo no voy a mencionar, ¿sí?, pero que ha sido como muy importante porque es toda la época neoliberal y entonces los intereses económicos a nivel del sistema están puestos en el extractivismo. Guatemala, como Chiapas, son territorios muy ricos en agua, ¿sí?, y el agua muy importante para la producción de energía. Entonces, ¿verdad?, a partir del 2000 empezó la inversión extractivista, sobre todo con en las minas que se están reexplotando y el establecimiento de las empresas agroindustriales, del agua que produce energía eléctrica, ¿sí?, ¿verdad? Entonces, la nueva lucha de las poblaciones y las nuevas luchas de las mujeres han estado orientadas a detener el extractivismo. Y yo les puedo contar nada más, por ejemplo, la necesidad de la consulta para el establecimiento de estas empresas, ¿verdad?, ha sido una reivindicación muy importante. Y los pueblos, pero sobre todo las mujeres, son quienes han encabezado las consultas populares, ¿sí? Y todavía más, yo les puedo contar de la consulta que se hizo en el Quiché y en la zona Ixil, que en donde los hombres dijeron, no, pues vamos a hacer solo la consulta en las cabeceras municipales, ¿sí? Y las mujeres dijeron, no, es que las mujeres no pueden bajar a las cabeceras municipales, lo vamos a hacer en las localidades. Y fueron las mujeres que se organizaron para ir hasta la última localidad a hacer la consulta, ¿sí?, ¿verdad? Esto nos muestra, ¿verdad?, esto que Jules ha enfatizado en su libro, ¿sí?, que es nuestra fuerza, nuestra posibilidad de lucha, ¿sí?, y nuestras propias reivindicaciones, no solamente en el nivel de lo sexual, sino también en lo económico, en lo político, en lo social y lo antisistémico. Bueno, yo allí le dejo la palabra a Jules, porque ella tiene aquí un análisis muy rico.
Pues muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer muchísimo a las tres maravillosas comentaristas y también a ustedes por haber llegado hasta aquí por lo lejos y después para varias y varios, después de una intensa semana de estar todas las mañanas 4 horas y todavía persisten firmemente aquí. Entonces les agradezco mucho y quiero decir que para mí es un honor y un placer estar aquí, de verdad. Estar aquí para presentar esa traducción, porque es una traducción de la versión en francés de mi libro, y para mí era muy importante traducirlo y publicarlo aquí en el continente, porque ese libro es una deuda pendiente, o está inspirado y basado muy firmemente en luchas que se han dado aquí, luchas y reflexiones que se han dado aquí, ¿no? Reflexiones teóricas. Entonces, a mí me gusta siempre subrayar que cada punto de vista es situado, cada análisis es situado, y entonces desde donde yo hablo, aunque varias ya me conocen o ya me escucharon toda la semana, pero quiero decir que entonces es un libro que está escrito por una persona que a nivel sociológico es francesa, blanca, y entonces con todos los privilegios de la ciudadanía de un país del norte, que a nivel de clase es de clase privilegiada, tengo un trabajo fijo en la universidad, además profesión intelectual, y del punto de vista del sexo, pues me clasificaron mujer. Ahora bien, a nivel político, yo me reivindico como lesbiana feminista, es decir, intento salir de la condición o la posición, mejor dicho, de mujer y combatir el patriarcado, intento combatir también el racismo y las relaciones coloniales, poscoloniales, norte-sur, y intento también combatir, obviamente, o no sé si tan obvio, pero digamos, el sistema neoliberal y fundamentalmente pues, capitalista, ¿no? Y eso es un elemento de, digamos, desde donde yo hablo, y el otro elemento es como más histórico, narrativo, personal. Pues casi todo lo que he aprendido, he vivido, he sabido, he conocido, parte de mi vivencia aquí en Chiapas y México, digamos, justo cuando caía el muro de Berlín y justo cuando se daba la ofensiva hasta el tope en El Salvador, digamos, noviembre del 89, que también es el comienzo del periodo neoliberal, pues yo estaba aquí en Chiapas con las compañeras mujeres feministas lesbianas y otra gente, y luego estuve también justo después de la guerra en El Salvador, del 92 al 94. Y luego he vuelto varias veces, y entonces lo que estoy diciendo está muy nutrido por las luchas y las reflexiones teóricas de mujeres feministas y lesbianas de aquí del continente, en especial de Mesoamérica, y estoy especialmente agradecida con lo que fue la corriente que se llamó autónoma del feminismo latinoamericano y del Caribe, que esto es una reflexión, una crítica a la ONGización, a la institucionalización, a la cooperación al desarrollo, a las instituciones internacionales, que empieza más o menos en la crítica de la conferencia de Pekín, de Beijing, de la ONU. En la corriente autónoma nace en el 93 y la conferencia de Beijing en el 95, ¿no? Fue una crítica a cómo todo ese proceso se dio de despolitización de la lucha feminista, ¿no? Y también estoy muy agradecida y muy endeudada con las mujeres indígenas y mestizas zapatistas y con el movimiento zapatista, que se dio a conocer públicamente cuando yo todavía estaba en El Salvador y que obviamente me impactó mucho, como a mucha gente, pero digamos a mí también, además que en parte se daba en los lugares en los que había estado trabajando en los años anteriores sobre la escolarización de las mujeres, ¿no? Entonces, y el movimiento zapatista, quiero enfatizar que tanto el movimiento feminista autónomo del continente como el movimiento zapatista fueron pioneros a nivel mundial, y eso me parece muy importante, que desde abajo a la izquierda, ¿verdad?, hayan habido grupos y luchas pioneras en develar la centralidad y la urgencia de combatir el neoliberalismo. Porque fue aquí, en esa región, aquí mismo cabal, que desde donde partió la reflexión,
la propuesta organizativa y la propuesta teórica de que el neoliberalismo es la nueva figura, el nuevo rostro de ese adversario capitalista y también racista y también patriarcal. Bueno, lo otro también que quiero decir un poco como previo es también que ese libro lo escribo como francesa, en el sentido de, y con mucha pena, pero hay que colocarlo, con el pesar de que Francia es, a nivel mundial, uno de los países que produce y exporta una de las mayores cantidades de armas, de máquinas de guerra y de teoría y de doctrinas militares. Y eso para mí es central, digamos, es un deber, entre comillas, aún más fuerte para mí como feminista, como lesbiana, como antirracista y como anticapitalista, combatir la militarización y el complejo militaro-industrial por esa misma situación de francesa, ¿no? Y a nivel de doctrinas militares, ahí empiezo a hablar un poco más directamente del libro. Una de las doctrinas militar más tremenda y más importante de entender, porque hoy día es la que se está volviendo a desplegar, es una doctrina militar que yo llegué a conocer en El Salvador, gracias a un jesuita, imagínense la gran vuelta que yo tuve que dar, que es Ignacio Martín Baró, que lo asesinaron, por cierto, los militares, el gobierno salvadoreño. Ignacio Martín Baró fue quien, desde la psicología social de la guerra, me hizo reflexionar sobre el concepto de guerra de baja intensidad. No sé si se me escucha bien y si está todo bien. Bueno, entonces, este concepto de guerra de baja intensidad para nada quiere decir una guerra débil o una guerra simpática o una guerra leve, ¿verdad? El concepto de guerra de baja intensidad es algo que se inventó en el marco de la guerra asimétrica, las nuevas formas de guerra asimétrica, y quienes lo teorizaron fueron militares franceses de extrema derecha que estaban intentando impedir la liberación de Argelia como colonia, ¿no? Las argelinas y los argelinos estaban llevando a cabo una guerra de liberación, una guerra asimétrica de guerrilla, ¿verdad? Y la organización secreta del ejército francés, la OAS, se inventó entonces una nueva doctrina militar, dizque para combatirla, y esa nueva doctrina militar, que se llegó a llamar más o menos lógica de guerra de baja intensidad, tiene varias características que yo quiero subrayar porque son muy importantes, porque es esa misma lógica que está siendo redesplegada ahora, creo yo, y que es el hilo conductor del libro, ¿verdad? La guerra de baja intensidad pone en el centro la tortura. La tortura ya no como una forma de obtener información, sino como una manera de atemorizar, de romper lazos, de crear pasividad. Por eso el primer capítulo es un paralelo entre tortura política y violencia doméstica. Tiene que ver con eso porque la tortura es un elemento central de la guerra de baja intensidad y me llamó mucho la atención en El Salvador un día del 25 de noviembre del 93, cómo algunas feministas salvadoreñas comparaban violencia doméstica y tortura, y yo quise llevar ese paralelo hasta donde fuera posible, ¿no? Entonces, primera característica de la guerra de baja intensidad, la tortura como un elemento central, un instrumento para infundir miedo, terror, desorganización social, pasividad. Segundo elemento muy importante, que es una guerra no declarada y extraoficial. Y eso yo creo que también es una característica de la reorganización de la violencia que vivimos ahora, ¿no? Incluso después del 11 de septiembre del 2001, precisamente, Estados Unidos lanzó una suerte de guerra que no se llama guerra propiamente hablar, ¿no? Una guerra de nuevo tipo. Y entonces, esa guerra que no es guerra tan formal, que no es tan declarada, es decir, es y no es, el hecho de que no sea tan claramente declarada hace que las pocas reglas que supuestamente rigen el derecho militar, y sobre todo que supuestamente medio protegen de ciertas atrocidades, esas ya no valen. La guerra de baja intensidad es una guerra sin reglas, sin derecho, y es una guerra que se invisibiliza a la vez que se extiende, ¿no?
que eso yo creo que es una característica también muy fuerte, muy importante. Y la tercera característica, más gruesa todavía, de la guerra de baja intensidad, yo estaba diciendo que era una guerra asimétrica porque se la inventaron para combatir una guerrilla popular. Entonces, a final de los años 50 y principio de 60, entonces una guerra muy, ¿cómo se llama?, pionera, ¿no? Es que es una guerra entonces de gente uniformada, organizada, un ejército en contra de una población fundamentalmente civil. El adversario no está uniformado, no está organizado y supuestamente, por tanto, puede estar en todas partes y, por tanto, supuestamente vale, es legítimo atacar a cualquier persona, ¿no? Y ahí se va reforzando la cuestión de la ausencia de derecho y la importancia de la tortura, incluso contra gente que pues no está uniformada, no es combatiente formal, ni mucho menos, pero digamos, al ser precisamente cualquier persona de la población civil, eso infunde un pánico mayor. Entonces, esa guerra de baja intensidad, que la teorizan en Argelia los franceses a finales de los años 50, luego, cuando pierden la guerra, se van a esconder en el Cono Sur, ¿verdad?, en plena dictadura militar. Y ellos van enseñando a los militares argentinos, brasileños y chilenos, pues esas técnicas, esa doctrina, ¿no? Y al rato, la hago breve, pero digamos, al rato los Estados Unidos, el ejército estadounidense, se entera, se interesa, va a aprender, y se lo lleva a lo que ustedes creo que conocen, que fue la Escuela de las Américas, en Panamá, donde formaron a su vez un montón de militares y de policías de todo el continente. Entonces, me da mucha pena, pero como francesa yo creo que me toca contribuir al análisis y al desmontaje de esa cosa, ¿no? Y esa lógica de la guerra de baja intensidad es lo que atraviesa y organiza y ordena, digamos, el libro. Otra cosa que quiero decir así como general sobre el libro es que es mi segundo trabajo, digamos, personal, por decirlo de alguna manera. El primero era, se llamaba Por las buenas o por las malas, las mujeres en la globalización, y era sobre los años, más o menos sobre los años 80, sobre la primera fase de la globalización neoliberal, en la que todavía nos intentaban vender el discurso de que el neoliberalismo era bueno, iba a producir enriquecimiento, desarrollo, igualdad de género, igualdad de raza, curarnos de todos los males, etcétera, ¿no? Ese fue un discurso en el que, en ese primer libro, intenté analizar precisamente cómo intentaban instrumentalizar la cuestión de la igualdad hombre-mujeres medio para vendernos el cuento, ¿no? Intentaban recuperar el movimiento de mujeres y feminista a través precisamente de la institucionalización, de la ONGización, del financiamiento para el desarrollo, y intentaban utilizar a las mujeres, el género, el microcrédito para las mujeres, etcétera, para instalar supuestamente un pequeño capitalismo con rostro humano femenino. Pasa la crisis económica el tequilazo, por razones que sabemos, la crisis económica asiática del 98, el 2001, los atentados de las torres, y sobre todo la crisis económica tremenda que empieza en el 2008, y ahora ya nadie se cree más el cuento de la cara sonriente del neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, ese libro es para entender la cara ya atemorizante y la cara ya tremenda de la globalización neoliberal. El primero era la creación de consenso, este es la violencia descarada para imponer la profundización de la globalización neoliberal, para imponer el aumento de todas las formas de desigualdades, ¿no?, o de todas las injusticias o de todas las relaciones sociales de poder, es decir, aprofundamiento de las desigualdades entre hombres y mujeres, aprofundamiento de las desigualdades de clase y aprofundamiento de las desigualdades de las relaciones internacionales y del racismo.
Es decir, yo creo que todos los datos estadísticos lo demuestran ampliamente, y por ejemplo el estudio de Oxfam que manejó recientemente que el 1% de la población mundial ahora es más rico que el 99% restante, es una muestra bastante fehaciente, digamos, de esa situación. Entonces, ¿cómo entender cómo se pueden seguir medidas neoliberales y caminando a una globalización neoliberal tan, tan tremenda, de consecuencias tan duras? Yo creo que solo lo podemos entender entendiendo, o solo se puede entender porque ahora se está imponiendo a través de una violencia ya de una magnitud inaudita, ¿no? Y el libro fundamentalmente reflexiona sobre esa violencia con la que nos están imponiendo la cosa, ¿no? Y esa violencia, mi hipótesis central es que la reorganizó el sistema, reorganizó ese continuo, digamos, de la violencia alrededor y apoyándose en la violencia contra las mujeres, la violencia masculina, individual y colectiva contra las mujeres, como el eje central de esa nueva y más tremenda violencia, ¿no? A ver, eso, entonces, una cosa primero que, todavía primero, hay muchos primeros, pero que quiero insistir, es que la violencia de la que estoy hablando no es una cosa que nace de las entrañas, o que es una cosa psicológica, o que es un impulso loco, ¿no? De que yo odio al otro, odio al extranjero, que soy misógino, que no sé qué. No, yo estoy colocando la violencia como un instrumento utilizado fríamente por diferentes individuos y grupos a los que el sistema legal, el Estado, las instituciones internacionales le dan un permiso de ejercer la violencia. No es ninguna cosa que le pertenece a los hombres, que le pertenece a los mexicanos, que le pertenecen a quién sabe qué. Es un instrumento que algunos grupos tienen el derecho de usar en contra de otros y lo usan para obtener determinada cosa. No así nomás para desquitarse o porque están locos, sino para obtener algo, y ese algo, mi hipótesis es que es principalmente trabajo, bienestar, ganancia, beneficio. Entonces, una perspectiva no psicológica ni mucho menos, sino con una perspectiva bien materialista y bien estructural sobre la violencia. Y sobre la violencia, entonces, como un continuo de diferentes actos, micros, mesos, digamos, macros, es un continuo entre la violencia doméstica, la guerra internacional, pasando por la violencia extractivista, los conflictos locales, la guerra contra el narco, la guerra contra los migrantes y las migrantes, es decir, es una violencia que tiene un montón de formas diferentes y de escalas diferentes y de manifestaciones diferentes y de actores diferentes, pero que tiene una lógica de conjunto, ¿no? Y que es una violencia, yo agarro el eje de la violencia contra las mujeres, porque yo creo que es central, pero es una violencia contra las mujeres que también tiene un fuertísimo carácter racista y clasista, que yo creo que eso también, si no podemos seguir viendo a las mujeres únicamente desde las relaciones sociales de sexo, tenemos que entender cómo las lógicas de raza y racista y las lógicas de clase y capitalistas atraviesan toda esa globalización neoliberal, ¿verdad? Y algo más que quiero decir es que esa violencia contra las mujeres, es decir, el centrarse la violencia hacia las mujeres y en contra de ellas, especialmente las mujeres racializadas y empobrecidas, no es porque las mujeres somos vulnerables y esa violencia no nos hace pobrecitas, no hay que tenernos lástima. Esa violencia, en realidad, lo que nos da a ver es la importancia nuestra en la globalización neoliberal. La importancia de las mujeres racializadas, de las mujeres empobrecidas, en la creación de riqueza, en la organización para la transformación, en la propuesta de alternativa.
por qué somos peligrosas y por qué dejamos mucha ganancia, es que nos ubican como el blanco principal de la represión, porque es una violencia represiva al fin y al cabo, ¿no? Y entonces voy a la hipótesis principal del libro, que es, yo entiendo, yo propongo reflexionar en torno a que tal vez haya una privatización, una doble privatización de las nuevas formas de violencia. Privatización en el sentido de que, por ejemplo, cada vez la violencia legítima, supuestamente que era un monopolio del Estado, ya lo franquician, no sé si se puede decir así, ya lo fragmentan y lo dejan a mano de empresas privadas, tipo de mercenarios. Pero también de grupos narcos, o también de paramilitares, ¿no? Es una forma de privatizar la violencia que antes era supuestamente pública estatal, ¿no? Privatización también en el sentido de dejarla en manos privadas, en el sentido de amateur, de aficionados, si se puede decir, los aficionados de la pareja violenta, ¿verdad? Es decir, del hombre que, así a título muy personal, agrede, pega, atemoriza, asesina a su compañera, su exesposa, su novia, su hermana, su vecina, etcétera. Entonces, ese es el otro nivel de la privatización, y eso nos permite entender cómo la violencia supuestamente más micro y la violencia supuestamente más macro de Estados Unidos en Irak, por ejemplo, se van uniendo. O, por ejemplo, cómo en Juárez se va uniendo la violencia, digamos, de los narcos, policía, ejército, narco, como una institución o como un colectivo, con la violencia de cada hombre individual que tuvo una arma porque era policía o porque era narco o porque era chavo banda o lo que sea, ¿no? Esa doble privatización de la violencia, mi segunda hipótesis es que permite un doble abaratamiento del costo, que eso le interesa mucho al sistema, ¿no? Porque entre más barato, más ganancia. Y entonces, doble abaratamiento en el sentido de que, primero, diluye responsabilidad y entonces permite invisibilizar en parte la responsabilidad y baja entonces los costos políticos. Por eso el libro se llama Pax Neoliberalia, porque supuestamente estamos en paz, ¿verdad? No estamos en guerra. Por lo menos los estados, los actores que antes formalmente declaraban la guerra, supuestamente no han dicho nada, estamos en paz, en democracia y todo bien, ¿no? Entonces, uno, abaratamiento del costo político, esa violencia se invisibiliza. Y abaratamiento también en la medida que yo como Estado no necesito pagar a los narcos, ¿verdad? Ojalá, y no necesito pagar a los grupos paramilitares tampoco, o digamos bien poquito y bajo la mano, ¿no? Y sobre todo, no necesito pagar a los maridos violentos. Todo eso, ni pagar, ni uniformar, ni adiestrarlos, todo eso se las arreglan solitos. Entonces yo creo que ese doble abaratamiento de los costos políticos y los costos económicos de la violencia es una cosa que vale la pena reflexionar. Ahora, ¿quieren súper rápido que yo diga algo de cada capítulo o ya quieren abrir a preguntas? Díganme qué prefieren. ¿Capítulos? Bueno, entonces el primero, como ya fue presentado, pero no más, es partiendo, sí, una cosa importante, que cada capítulo parte de análisis y luchas que han hecho las feministas y o las lesbianas de diferentes países, porque el primer capítulo parte de la primera investigación que hizo una socióloga feminista revolucionaria, es decir, no guerrillera, pero cercana, y de un grupo, digamos, de izquierda, de mujeres, es decir, una investigación sobre la violencia doméstica, y era un grupo de mujeres que durante la guerra se atrevió no solo a denunciar la violencia del ejército, sino a denunciar la violencia en la pareja, la violencia doméstica, ¿no? Entonces, ese primer capítulo
intenta llevar lo más lejos que se puede el paralelo entre violencia doméstica y tortura, y luego guerra de baja intensidad, tal como la llevó a cabo el gobierno salvadoreño en ese caso, y preguntándome si existe una guerra de baja intensidad contra las mujeres en tiempo de paz. Entonces comparo la violencia doméstica, sus condiciones de ejercicio, sus efectos individuales y sus efectos colectivos, y los efectos, las condiciones de la guerra de baja intensidad, sus efectos individuales y sus efectos colectivos. Y de alguna manera yo sí llego a la conclusión de que existe en tiempo de paz una guerra de baja intensidad contra las mujeres. Ese texto lo había escrito en el 97. Está muy lejos y ahí lo había dejado porque por muchas razones, ¿no? Pero también porque eso era parte de mi tesis doctoral, y mi director de investigación, cuando leyó ese capítulo, se me quedó viendo así con los ojos cuadrados y me dijo, ¿eso lo quieres poner? Y dije, no sé, y bueno, lo medio quité y lo publiqué aparte, ¿no? Pero me seguía rondando, y fue lo que me animó, digamos, a hacer el libro, muchos años después. Y todavía, obviamente, el neoliberalismo no estaba en la misma fase, pero ahora, luego, pasando los años, viendo cómo, a raíz sobre todo del 2001, se rearma toda la política internacional, se dan todas esas nuevas formas de guerra, y luego, después del, sobre todo del 2012-13, cuando aquí, viendo lo que pasaba en México con las autodefensas y toda ese estallido de la violencia, fue lo que también me inspiró y me llevó en realidad a escribir el capítulo de Juárez, que antes iba a ser todo un capítulo sobre la privatización de la violencia en México y la reorganización y la violencia territorial y todo eso. No lo conseguí hacer, se desprendió un pedazo que fue el capítulo de los feminicidios de Juárez, que yo creo que ya fue bastante bien presentado y lo hemos hablado un poco en la mañana, no voy a insistir mucho en eso, pero para mí el caso de Juárez es muy ilustrativo de lo que pasa después, ¿no? En México y en el mundo también. Entre tanto, entró lo del ejército turco y del servicio militar turco, porque eso fue a raíz de la solicitud de una amiga feminista turca que el gobierno la empujó al exilio por feminista, por rebelde, etcétera, y la acusan de ser terrorista, que para nada, obviamente, pero sí, ella hizo la primera investigación sociológica sobre el servicio militar en Turquía, y en Turquía el ejército es sagrado. Entonces, una de las razones por la que tuvo que huir fue por eso, ¿no? Y ella, tradujo su trabajo al francés y me pidió que hiciera el prefacio, y ese capítulo es una, digamos, adaptación del prefacio, y ahí lo que quise combatir fue la idea de que pobrecitos los hombres en el servicio militar, como los trauman tanto, luego se ponen locos y cuando salen ejercen violencia porque están enloquecidos por el trauma, más o menos, ¿no? Y pobrecitos ellos. Y yo quise decir, no es bien así como es la cosa, por lo menos en base a los testimonios que leí en el libro que me pidió que hiciera el prefacio, y yo propongo, digamos, desplazar la mirada, porque el libro insiste en que durante el servicio militar los hombres lloran. Pues yo digo, bueno, lloran, pero ¿cuál es la diferencia, precisamente como se dijo, entre la violencia que se sufre sabiendo de que son nomás 3 meses y que después uno va a ser el rey? Porque con el servicio militar turco, después de pasar por el servicio militar, uno puede casarse y buscar un trabajo asalariado. Entonces, si el precio que hay que pagar es aguantar 3 meses, pues no es lo mismo que una mujer que sufre violencia doméstica y no son 3 meses, sino que no se sabe hasta dónde va a durar. Y también se sabe que si es acaso se termina, eso no va a desembocar en obtener una esposa y un trabajo asalariado, ¿verdad? Entonces, un poco en ese sentido. Y en presentando el libro en Guatemala me dijeron que les llamaba la atención, por ejemplo, las semejanzas con la formación de los caibiles, ¿verdad? De los grupos militares especiales. Entonces, lo dejo ahí, pero yo creo que tal vez hay cosas, ¿no? Y otra cosa que es importante para mí en ese capítulo es decir que en Turquía el servicio militar son únicamente la gente que tiene un pene,
toda la gente que tiene un pene y únicamente la gente que tiene un pene, además circuncidado, porque por la misma religión supuestamente todos los hombres tienen que practicar esa operación. Pero yo quiero insistir en cómo esos mecanismos, esa institución del servicio militar podría aplicarse a cualquier grupo. Podrían decir, vamos a agarrar todos los calvos, o podrían decir, vamos a agarrar todas las que tienen pecho. Podrían decir, vamos a agarrar toda la gente de más de 1,70 m o de menos de 1,70 m, y aplicándole el mismo tratamiento lograrían, según yo, los mismos efectos. Y también ahí me permite entender cómo la violencia es un instrumento y una herramienta utilizada muy fríamente para obtener un resultado. Parece una violencia descabellada y no sé qué, pero en realidad está todo calculado al milímetro. Y todo el mundo sabe cuál es su lugar en eso y cuándo le toca ejercer violencia y cuándo le toca callar. Y el último capítulo sobre Guatemala, quiero como hacerlo más o menos breve, pero intenté jalar el hilo de la lucha por las propias víctimas de la violencia sexual durante la guerra, esencialmente indígenas, mujeres indígenas, pero también mujeres mestizas. ¿Cómo fueron mujeres que fueron torturadas y violadas durante la guerra las que a los 30, 40 años son las que se ponen, se sobreponen, se organizan, denuncian, consiguen, digamos, son el peso decisivo en la balanza, consiguen la condena a Ríos Montt? Que Guatemala es el primer país, por lo menos del continente, que consigue condenar a un ex dictador en sus propios tribunales. Me parece muy significativo. Y eso es gracias a la valentía y la organización de mujeres indígenas que igual tal vez ni hablaban bien español, que venían del campo refundido ahí de la montaña del norte de Guatemala, que consiguieron en un tribunal nacional denunciar la violencia sexual. Eso no es cualquier cosa, denunciar la violencia sexual en general para cualquier mujer, pero en esas circunstancias es una cosa, una valentía y un acto político increíble, y eso fue lo que llevó a la condena, ¿no? Entre varios factores, pero digamos fue el elemento así como que la gota que hizo condenar, ¿no? Entonces yo estoy intentando remontar todo el historial de esa lucha para entender cómo fue posible, para entender el nombre del grupo, de uno de los grupos que fue muy importante, que se llamó Actoras de Cambio. El nombre completo es De Víctimas a Actoras de Cambio, entonces eso me parece muy importante y muy también que produce esperanza, porque se habla de Guatemala, se habla de cosas terribles, como dijo Mercedes, ¿no? Y yo estaba haciendo una investigación sobre eso en Guatemala en los últimos años, y eso me llevó a darme cuenta que toda esa violencia, la política de tierra arrasada en los años 80 en lo que se llamó la Franja Transversal Norte, el Quiché y los cuatro departamentos del norte de Guatemala, pues curiosamente después de los acuerdos de paz y todo ese periodo de posguerra, pues ahora en la fase extractivista neoliberal, curiosamente en esas mismas regiones es donde se da los proyectos transnacionales mineros, o por lo menos la mayor parte de esos proyectos, y cómo hay una tremenda continuidad en los métodos para desocupar, entre comillas, la tierra, y hay una continuidad de actores y de métodos, porque son los mismos actores militarizados, ya tal vez no es el ejército, sino guardias privadas de las empresas que son exmilitares, que siguen usando, entre otras cosas, la violencia sexual contra las mismas mujeres indígenas o sus hijas, pero a veces hasta las mismas señoras, ¿no? Y entonces esa continuidad de la lógica de violencia, incluyendo violencia sexual, especialmente en contra de las mujeres indígenas, me parece muy significativa, muy llamativa, y me parece muy significativo y muy esperanzador que sean las propias mujeres indígenas, de nuevo, de esas mismas regiones, que han tomado, digamos, la delantera de las luchas de resistencia y de los análisis y de la teorización de todo eso a través de lo que se dio en llamar, o que ellas llamaron, el feminismo comunitario, que yo creo que ustedes algo de eso saben, no quiero alargarlo mucho,
pero digamos, me parece como para terminar con una nota esperanzadora, ¿no?, sobre cómo las mujeres podemos, y las mujeres racializadas y proletarizadas, como en primera fila, podemos contribuir a combatir, a resistir la violencia, combatir el extractivismo neoliberal y hasta teorizar esa resistencia. Entonces, con eso, espero que les he dado ganas de leer el libro. Lo pueden adquirir, lo pueden también leer gratis online en la página de la editorial, si prefieren. Eso, agradezco su atención. Está aquí el micrófono para quien quiera hacer preguntas, comentarios, expresar alguna opinión. Buenas tardes. No soy muy conocedor del tema, me ha llamado la atención un par de... Gracias. Algunas pláticas que tiene con una compañera que está allá arriba, que ha venido toda la semana, entonces me ha interesado, no puede venir por trabajo, entonces... Y tengo una duda, y espero sea algo congruente, ¿no? ¿Cómo sé... A mi punto de vista, bajo un posicionamiento donde usted se encuentra, me gustó mucho como dice, yo lo veo desde ese posicionamiento, desde mi postura, desde la forma en cómo yo veo el mundo, ¿no? Pero hay una parte donde dice, también hay personas que se han posicionado ahí, pero también han sido violentadas. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo sé que personas que han sido violentadas por X o Y razón, del mundo neoliberal, capitalista, de cualquier otra manera, cuando se posicionen del otro lado, cuando encuentren sus respuestas, cuando encuentren una razón de poder combatir, inclusive combatir y tener las estrategias necesarias para combatir, no será con esa violencia interna dentro de ellos? Y mi segunda pregunta es, ¿realmente esta postura donde hacemos un rescate más hacia las mujeres no puede ser vista, solo digo, no solo puede ser vista como una estrategia también neoliberal para la separación de la humanidad? Porque hay una frase que me gustó mucho donde dice que el 1% de los más ricos son más ricos y el 99% restante, pues no. Pero en ese 99% hay tanto hombres como mujeres en su pensamiento y en su forma de ser. Pero si nos posicionamos en una forma de pensar, ya sea social, ya sea feminista, ya sea capitalista, ya sea cualquier posicionamiento, inclusive que sea alguien americanista y alguien chivista, ¿no eso es tal vez otra estrategia para separarnos? Y me recuerda mucho, ¿han visto la película de Bichos? Bueno, hay una parte donde un saltamontes le dice a otro y le dice, oye, ya tenemos suficiente. ¿Por qué le exigimos más? Y agarra un granito y se lo lanza y le dice, ¿te dolió? Y le dice, no, ¿cómo va a doler un granito? Ah, bueno, entonces le avienta muchos, le abre una botella y le caen cientos y miles de granitos y lo mata. Y dice, es por eso que quiero que no se den cuenta que juntos pesan más. Solo, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo he tenido el placer de asistir a todas las sesiones de esta parte del diplomado y hemos visto durante todos estos días cómo analizar estas relaciones sociales estructurales con estos tres ejes, sexo, clase y raza, que están imbrincados, nos permite reconocer que detrás hay una construcción social e histórica de todas estas relaciones.
y nos permite, por tanto, también desnaturalizarla, ¿no? Y también hemos analizado diversas situaciones en las que podemos aplicar este marco teórico que nos propone Jules del feminismo materialista en su vertiente francófona, en diferentes ámbitos y circunstancias, desde la violencia doméstica, pasando por toda la militarización, la tortura política, los feminicidios en Ciudad Juárez, en los capítulos de Pax Neoliberalia, es un repaso en diferentes países de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, pues hemos visto cómo podemos aplicarlo desde el punto de vista de lo privado, pero también de lo colectivo. Y yo me pregunto, y esta es una de las cuestiones que quería plantearte, porque parece un marco teórico de aplicación de análisis, de comprensión del mundo, como muy completo. Pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, si tiene debilidades, si no puede explicar algo, o si lo puede explicar pero de manera incompleta, y qué necesitaríamos para completar ese entendimiento y esa comprensión, ¿no? Esa por una parte. Luego, todo lo que hemos también trabajado, pues casi como que se puede resumir en hombres en armas, mujeres de servicios, ¿no? Y cómo de alguna manera estas categorías pues aglutinan, a mi entender, especialmente en el caso de las mujeres, puede ser una categoría política, en tu opinión, con potencial para aglutinar luchas feministas, en el sentido de que mujeres de servicios pues son del trabajo doméstico, el que denominábamos trabajo sexual, de cuidados, de procreación, y que puede ser apropiado tanto en la esfera privada, en el matrimonio, como en la colectiva, cuando ese trabajo llega al mercado laboral, etcétera, ¿no? Y por último, me gustaría, porque eso quedó pendiente también en el seminario, que nos comentaras alguna de tus experiencias políticas, personales y colectivas, en las cuales, aplicando este marco de análisis, consigues transformar realidades sociales a nivel, aunque sea local, tanto desde el ámbito privado como desde esa parte colectiva. Gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que pues yo leí el libro, no en todo su capitulado, llegué como hasta el segundo capítulo y lo leí como parte de la ampliación de un marco teórico, digamos que estoy construyendo alrededor de una investigación que en el momento estoy realizando, que tiene que ver con el conflicto armado colombiano, el desplazamiento de las mujeres de la costa pacífica de Colombia y su situación en Medellín particularmente. Bueno, entonces siento que el texto me aportó muchísimos elementos, pero lo leí paralelamente con otro texto de Rita Laura Segato, que yo pienso que hay muchos elementos en común entre los dos textos, porque Rita Laura Segato está hablando un poco de un viraje de la guerra y de la guerra en el mundo, pues, y sobre todo de esa violencia contra las mujeres en el siglo XX, y comienza a hablar un poco de la guerra como instrumento de guerra, y comienza a exponer algunos de los elementos que tú esbozaste en la presentación que hiciste, que es la baja de costo de la guerra, todos esos elementos, ¿cierto? Pero digamos que a mí me quedan como preguntas, aclaro por ejemplo el lugar desde donde estoy hablando, porque yo fui una mujer que me formé más en el feminismo liberal y después llegué al feminismo autónomo, ¿cierto? Entonces siento que desde la perspectiva uno queda como con asuntos teóricos ahí fuertes, que luego le es muy difícil como replantearse o redesdibujar. Pero yo sigo viendo que hay un elemento esencial ahí de misoginia, ¿cierto? Hay una utilización de la guerra, hay una utilización de la violencia contra las mujeres, como se ve en el caso colombiano. Por ejemplo, la Ruta Pacífica documentó 1000 casos de mujeres, entre ellas muchas mujeres negras y muchas mujeres indígenas,
pero yo sigo percibiendo que ahí hay un elemento del patriarcado muy fuerte, ¿cierto? Que no, que pienso que inclusive aprovechando la intervención que se acaba de hacer, creo que ese puede ser un punto o un elemento que queda aún débil en el libro, porque no, pues yo por lo menos en los dos capítulos que leí, obviamente mi motivación va a ser leer el texto completo, pero que por tiempo pues no lo hice, pero creo que ahí hay un elemento que todavía siento como que no logro como explicarme totalmente. Y hay otro elemento que quiero exaltar, y es al combinar, pues yo digamos no soy economista, soy socióloga, pero he leído algunos textos de globalización también intentando comprender el fenómeno de globalización y la guerra, y leí también algunos aspectos del libro que tiene sobre digamos mujeres en armas, hombres en armas y mujeres del servicio. Entonces también hay como unos elementos ahí, por ejemplo, en la acumulación de los que nombran como los nadies, que esos están constituidos de hombres y mujeres que ya no le importan al neoliberalismo, que son toda esa, digamos, todo ese flujo, todo lo que ha influido en la guerra, inclusive todo eso del capital, de esos capitales volátiles, de la emergencia, por ejemplo, de esos capitales financieros que son papel, que prácticamente quiebran las economías, caso por ejemplo de Grecia, y asunto también que vemos muy notoriamente manifestado en Venezuela. O sea, como que el aspecto de la guerra hoy tiene tantos elementos connotados, que también muchos hombres y mujeres en el mundo, y que hablan pues de cuerpos feminizados, que ya no le importan al capital, que tienen baja capacidad de consumo. Entonces siento ahí como, quisiera dejar como esa reflexión frente al asunto también de cuán útiles ahora son esos nadies, que son muchas mujeres empobrecidas, que están ahí, que no le importan realmente al capital, el hambre en la India, en África, el hambre en América Latina, pues como que no le importan a nadie. Como siento ahí como un elemento interesante a mirar en el análisis que estás planteando. Bueno, a ver, de todas formas, si hay más comentarios o preguntas, después todavía tal vez las podemos intentar responder. Tal vez lo voy a intentar responder un poco en el orden y a ver si entendí a cabalidad las preguntas, pero lo primero, la primera serie de preguntas, una cosa que creo, no sé si, pero algunos elementos que agarré, ¿no? Lo de la violencia interna es una perspectiva más bien psicológica que tendrá su nivel de importancia y de realidad, pero no es el nivel en que yo me ubico, y para mí no explica suficientemente varias cosas, y sobre todo el capítulo sobre el servicio militar en Turquía me permite precisamente refutar esa idea, en el sentido que en el servicio militar turco los soldados rasos, un elemento muy significativo que también lo encontramos en las mujeres torturadas, es decir, torturadas domésticamente, es decir, un efecto psicodinámico de la tortura, uno de los efectos es lo que se ha dado en conocer como la impotencia aprendida, y los reclutas turcos lo llaman volverse inteligentes, como su nombre, ¿verdad? Para las mujeres impotencia aprendida, para los hombres inteligencia, y en todo caso es algo que es una capacidad de no reaccionar violentamente y de no reaccionar del todo
cuando se sabe que la correlación de fuerza es desfavorable. Entonces, no sé si la gente tiene o no tiene violencia interna, tal vez no me pronuncio sobre eso, pero sí sé que la mayoría de la gente sabe perfectamente cuándo puede responder con violencia o ejercer violencia y cuándo no puede, y por eso es que lo hacen o no lo hacen. Y eso yo creo que es un elemento central. Y también que pueden ejercer violencia sin tener ninguna, es decir, ejercer violencia muy fríamente, y yo creo que en muchos casos se hace muy fríamente, y quiero recordar que los torturadores son gente que en la mayoría de los casos, por ejemplo en el ejército, y en el ejército más especialista que es el gringo o el francés, son funcionarios remunerados. Van a las 8 de la mañana y salen a las 7 de la tarde, más o menos, digo, 17, ¿no? Supongamos. Es en horarios. Y de ahí vuelven a su casita y juegan con sus hijos y sus hijas, ¿no? Más o menos. Entonces, y lo aplican, es un adiestramiento y es una profesión que se ejerce desapasionadamente. Lo que vemos en la tele y eso es otra cosa, es un si se puede decir, un romanticismo de la tortura, pero la tortura es algo mucho más, incluso a veces con muy pocos medios y muy poco odio. Por ejemplo, toda la tortura en Palestina, que consiste en obligar a la gente en estar en posiciones que duele el cuerpo al cabo de poco tiempo, no hay ningún odio, no hay ningún dolor o odio interno, violencia interna que se está expresando. Es una práctica, una técnica que se utiliza para determinado fin, punto y aparte. Igual como la violación, por ejemplo, por los soldados de las mujeres, en el caso de las mujeres indígenas de Guatemala, fue comprobado que no fue un impulso de cada soldadito, sino que fue una estrategia militar fríamente calculada, permitida y ordenada desde las más altas esferas político-militares. Tal vez un soldado le gustó y lo hizo porque le daba la gana, pero sobre todo la mayoría y el conjunto lo hicieron porque era una orden y sabían que no los iban a perseguir. Y por eso lo pudieron hacer y lo tuvieron que hacer. Y quiero, tal vez eso es esperanzador, yo creo que la gente por naturaleza, no hay naturaleza creo, pero además yo creo que la mayor parte de la gente no sabe ejercer violencia así de por sí, y no es tan violenta así de por sí, es el resultado de un entrenamiento de mucho tiempo, de un entrenamiento a veces especializado y de un bombardeo permanente de los medios de comunicación, de las películas, etcétera. Así de por sí la gente no sabe descuartizar, no sabe practicar y ni les viene a la imaginación a los bebés. Es decir, es una cosa que se aprende, y yo creo que es una dimensión muy importante, ¿no? Se aprende, y se aprende en qué marco sí y en qué marco no ejercerlo. Para no ser muy larga, ¿no? Las debilidades de la teoría, pues la verdad, han de ser muchas. Pero no voy a entrar a eso porque es otra semana, ¿no?, de discusión. Solo rápidamente, yo creo que una de las direcciones que hay que profundizar mucho es la de la raza y del racismo y de todas sus nuevas formas. Nunca va a ser de más profundizar sobre la cuestión del racismo. Y la otra es cómo se relaciona con el marxismo, tal vez. Porque el marxismo, pues, como el racismo se ha trabajado poco, la clase se ha trabajado demasiado, diría yo, y ya no sabemos por dónde. Es un corpus constituido desde hace tanto tiempo que cuesta cuestionarlo y ver cómo se engarza la perspectiva feminista con la cuestión de clase, ¿no? Tal vez para decirlo muy rápidamente. Y en general, a lo que voy es que las debilidades, o tal vez más que debilidades, los puntos a desarrollar, profundizar, construir, es precisamente cómo se interrelacionan las relaciones sociales de sexo con las de raza y con las de clase. Luego la otra pregunta, que es muy interesante, sobre si las mujeres de servicio podría ser como, digamos, una nueva clase social alrededor de la, o identidad alrededor de la que aglutinarse y no sé qué. Más que decir yo sí, sí o sí no, yo creo que la historia, la que
lo tiene que demostrar, y ahí tal vez hay dos elementos importantes que destacar. Primero, no tenemos que olvidar que hay aún mucha gente que es obrera, aunque sea obrera precaria, digamos, tipo de maquila, ¿no? Pero no podemos olvidar totalmente el trabajo industrial, porque sigue existiendo, ni el trabajo agrícola, porque sigue existiendo y es muy importante. Ahora bien, en lo que serían las mujeres de servicio, que serían las del trabajo doméstico, servicio doméstico, la del servicio, entre comillas, sexual, la del servicio procreativo y la del servicio emocional. Tal vez una de las dificultades, yo creo que es una pista de reflexión, cómo cierta visión tan moral de la prostitución impide que que haya una unión, digamos, o que se vean las continuidades, por un lado, entre las esposas y las prostitutas, entre comillas, y que se ven las uniones posibles entre, por ejemplo, las trabajadoras domésticas y las trabajadoras sexuales, que muchas veces terminan siendo las mismas en diferentes momentos de su vida o de su día, por lo menos en ciertos sectores sociales, ¿no? Pero luego yo no lo voy a decretar, veremos si es un eje aglutinador o no, pero digamos, vale la pena tal vez reflexionar sobre eso, y gracias por esa pregunta. Y la tercera serie de preguntas sobre misoginia, cegato, etcétera, pues yo sí creo que la reflexión de Rita Laura Cegato y la mía tienen puntos en común que a veces me sorprenden, ¿no? Y hemos... a veces hemos conversado, ¿no? Ciertamente también, y tal vez de ahí algunas cosas se traspasan, pero sobre todo yo lo que quiero decir es que donde no comparto tanto con su análisis es en el hecho que por muchas razones ella subraya la violencia feminicida de Juárez como algo de mensaje de hombres a hombres. Y yo creo que eso es una lectura androcéntrica, que se basa en los hombres nomás. Como que las mujeres somos instrumentos de comunicación entre hombres. Y yo pienso honestamente que las mujeres somos mucho más que medios de comunicación entre los hombres. Yo creo que la violencia hacia nosotras es un mensaje hacia nosotras, antes que nada, ¿no? Y... efectivamente, yo entiendo que las feministas y lesbianas afros e indígenas de Colombia han aportado mucho en el sentido de subrayar la dimensión racista y clasista de los feminicidios, pero entre otros subrayar su dimensión racista, y eso es muy importante. Y también por eso yo creo que la explicación de la misoginia queda doblemente corta, porque... la misoginia hacia una mujer blanca o hacia una mujer afro o hacia una mujer indígena no es exactamente la misma misoginia, ¿verdad? Lleva otros componentes. Y además, cuando hablamos de la misoginia, muchas veces entonces se la carga a ciertos sectores culturales. Por ejemplo, se dice, ¡ay! Es que la misoginia, la más tremenda, es la de los mexicanos machos, ¿no? De Estados Unidos. Y desde el mundo mestizo, es la misoginia indígena y la misoginia afro. Y desde la burguesía, es la misoginia de las clases populares. Y en realidad, ese tipo de explicación, entonces yo pienso que nos hace correr el riesgo de caer en explicaciones incluso racistas y clasistas de la violencia contra las mujeres. Entonces, y luego, pues tal vez en el capítulo, en el tercer capítulo, encuentres más elementos, porque lo voy detallando más. Y para, de último, la cuestión de los y las nadies, yo creo que sería de reflexionarlo mucho, solo así como muy rápidamente, esa cuestión de la gente que no importa y todo, no sé, es una duda mía, tal vez... un elemento de reflexión sería cómo a través de los microcréditos hacia las mujeres, que son supuestamente las más nadies, ¿no? Las mujeres racializadas y las mujeres empobrecidas del campo refundido, pero les llega el microcrédito, ¿no? Como una forma de integrarlas como sea
y hacer que sigan participando en el juego, entre comillas juego, ¿no? En la lógica de consumo, aunque sea el microconsumo. Hay un texto muy interesante de una colega belga que habla del microcrédito como una forma de crear microdeuda a través de las mujeres, pero cada microdeuda junta hace una macrodeuda y una super ganancia económica. Entonces, eso tal vez lo más cruel, que a través de la gente más, nadie supuestamente todavía ha bastante dinero que ganar. Y sí buscan formas de ganarlo, ¿no? Entonces, ahí sí pienso que tal vez es una mirada demasiado rápida la de decir que hay gente que son descartables y los van a descartar y ya. Tal vez, no sé, pero tal vez haya otra mirada y por lo menos en algunos casos, precisamente gente que supuestamente eran los nadies, las mujeres indígenas descalzas del fondo de la selva lacandona, pues ahí de repente aparecieron como que eran el centro de la nueva reflexión y de la nueva lucha que creó el tequilazo, permitió un avance democrático en México después de 60 años de partido único, renovó, digamos, la lucha internacionalista y, aunque tal vez no haya dado todas las frutas que podía dar, ha cambiado bastante, ha abierto un nuevo ciclo de lucha. Entonces, una esperanza desde las y los nadies, tal vez. Bueno, con eso, a ver. Aprovechando las tecnologías digitales, desde Guerrero, la comunidad Raíz Zubia te manda un par de preguntas. Nos dicen, desde Guerrero coincidimos con los planteamientos de la guerra de baja intensidad hacia las mujeres y el terrorismo de Estado, del cual coinciden otras feministas como Silvia Federici y Rita Segato. Por un lado, si la lucha feminista se ha despolitizado e institucionalizado, entonces, ¿la vía de la exigibilidad de los derechos humanos ya no son una opción? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si las nuevas vías de lucha deberían de ser al margen del Estado. Tamañas preguntas. Derechos humanos, pues, no es mi fuerte, primero, ¿no? Y derechos de las mujeres tampoco, porque por muchas razones, digamos, pero no es mi, ni es mi fuerte como persona, ni como francesa, ni como nada, ¿no? Sin embargo, creo que en el caso de Guatemala, y como lo recordó Mercedes, el grupo llamado CALDH, entonces Derechos Humanos, y varios grupos de derechos humanos, han sido muy importantes en la lucha para la visibilización de las violencias sexuales durante la guerra y la condena a Ríos Montt y a otros, digamos, violadores de derechos humanos y violadores de mujeres, ¿no? Entre otras cosas, y asesino y toda esa cosa. Entonces, creo que no podemos desechar, tal vez, en ninguna herramienta. La onda es cómo las combinamos, ¿no? Porque incluso tal vez no podemos desechar, y yo creo que no lo hemos desechado, algunas instituciones como ciertas ONGs, ciertas universidades, es decir, son espacios que pueden contribuir o deben de contribuir, lo único es no confundir y no dar una confianza ciega en ciertos niveles o ciertas formas de lucha, pero yo sí creo que eso puede ser una enseñanza que nos dejaron varios movimientos, por ejemplo en Francia y entonces también por ejemplo en Guatemala o aquí mismo, que le llaman la diversidad de estrategia y la unicidad de objetivo, ¿no? Por lo general lo dicen para no condenar los violentos, entre comillas, o las violentas, ¿no? Es una forma en que la gente que usa medios no violentos no se desolidariza de la gente que tal vez le avienta piedras a la policía o lo que sea. Ahí usaría esa expresión o esa táctica en el sentido inverso, no descalificando a la gente que tal vez desde una lógica más,
institucional o más de derecho está apoyando, porque en determinado momento se puede caminar en una dirección, en determinado otro momento en otro, en otra dirección, y probablemente todos los intentos sirven. Ahora, yo en lo personal, pero eso es algo personal, yo no estoy en la lucha de derechos humanos y tampoco estoy en la lucha apostando al Estado o demandando cosas al Estado. Pero digamos, eso es desde mi posición y probablemente también desde mis privilegios, por lo menos de raza y de clase, ¿no? Otra persona que no tenga esos privilegios tal vez le convendrá o no podrá darse el lujo de meterse a ciertas formas de lucha, y eso yo creo que también es importante entenderlo. Y si estamos pensando en alianzas a través de las diferencias de clase, de raza y de sexo, también tenemos que entender cómo cada grupo o cada sector o cada lucha pues tiene determinadas, escoge determinadas estrategias e herramientas que bien pueden entenderse en base a su situación sociopolítica o socioeconómica o material, digamos. Hasta ahí. A ver, pero yo creo, o te pregunto, si no crees que ya están rebasados los acuerdos de los derechos humanos, ¿sí? Es decir, ya no son suficientes para nuestra protección personal, social, ¿sí? Entonces, no es que los desconozcamos, sino que tal vez tenemos que hacer otro convenio, ¿verdad?, de derechos humanos, además, no desde los estados, sino desde los pueblos, ¿verdad? Yo creo que esto sería muy importante poderlo realizar, ¿no? Eso es otro tema todavía, es decir, si los derechos humanos fueran otros derechos, tal vez sería más interesante usarlos, y ciertamente los derechos que existen quedan súper chiquitos, también por eso a veces a mí me parece que no es la vía que más me agrada, pero pues sí, obviamente si pudieran ser otros, mucho que mejor. ¿Hay cansancio o todavía hay ánimo de preguntar? ¿O hay ánimo de beber café o lo que sea, de probar cerveza, chocolate, mezcal? ¿Verdad? ¿Hay ánimo de darlo por cerrado? Yo por lo menos quisiera agradecerles nuevamente su presencia, sus preguntas, sus comentarios y sus sonrisas también. Muchas gracias, y yo me siento muy contenta de cerrar con ustedes ese momento. Bueno, muchísimas gracias a Rosaluz, Jules, por estar aquí presidiendo esta mesa, disfrutando del debate sobre tu libro, Mercedes y Amaranta, por esta rica forma de dar cierre, y sobre todo a ustedes también por haber asistido a este tercer módulo del Diplomado sobre Economías Feministas Emancipatorias. Pues por mi parte, sobre todo el de nuevo reivindicar pues el gusto de saber que estamos madurando colectivamente a lo largo de estos meses algo que es ya de por sí una tradición importante y que le da sentido a la agenda de la investigación y a la agenda política del CESMECA, que es pensarnos desde las múltiples formas de los feminismos. Así que esto es de festejar, y en particular pues a nombre del CESMECA y la comunidad de quienes formamos parte de ella, agradecerte, Jules, por aceptar venir y pues por la entrega tan congruente con lo que justamente entre la palabra, la letra y justo la energía que inviertes para compartir, pues hayas estado aquí, que sepas que esta es tu casa. Y en particular pues quisiera extender a nombre de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos, Mercedes Olivera, una invitación para que pues aceptaras el formar parte de un comité honorífico de esta cátedra, que en concreto significa pues acompañarla, nutrirla, como estás justamente el día de hoy, en particular toda la semana, pues aportando. Así que pues a nombre del CESMECA te damos una carta en la que extendemos esta invitación y una constancia pues por justamente la labor académica, política que se ha dado estos días. Así que pues enhorabuena, y aquí te entrego esta carta agradeciéndote, y pues pido un aplauso para ella y para ustedes.
Y bueno, como buenas feministas que somos, vamos a autocuidarnos con unos tamalitos y un atole en el vestíbulo. Muchas gracias de nuevo, Jules, Rosaluz, Mercedes, a todas y cada una de las compañeras aquí presentes y quienes nos siguieron por Facebook. Y nos vemos dentro de un mes.